Viviendo en autenticidad. Mantengan ese título todos en su cabeza. Mi nombre es Nahuel Quiroga y les voy a contar una historia de un chico el cual vive haciendo lo que le gusta, el cual vive superando obstáculos y desafíos que se lo impiden, el cual se mantiene fiel a sí mismo. En su infancia, este chico sufrió de acoso escolar por tener un carácter fuerte y por no poder controlar sus emociones. Él siempre defendió al más débil, por lo que a menudo era el objetivo de burlas y acosos. Además, se dio cuenta de que no podía controlar sus emociones y éstas le superaban. Entonces buscó ayuda de un profesional, un psicólogo. Y si bien este le ayudó y le dio herramientas que le sirvieron para toda la vida, él lo pudo superar por sí mismo. Gracias a su carácter y a su pasión por la tecnología, este chico empezó un curso de robótica, que eran todos los sábados a las 8 de la mañana durante 3 años. Ay, que está medio loco, la verdad. Él siempre fue considerado raro por sus compañeros. No le gustaba el fútbol, escuchaba música diferente, jugaba los jueguitos, jugaba cartas de monstruos. Entre un montón de cosas que lo hacían raro. Pero a él nunca le importó lo que los demás decían. Y él siempre siguió su corazón. Al entrar en secundaria, este chico descubrió la escuela de sus sueños. La escuela donde fue a cumplir sus sueños y objetivos. Y donde les pudo asegurar que cumplió muchos de ellos. Donde conoció a gente, igual que él, amigos, compañeros. Donde se cayó 1000 veces y se levantó 1001 veces. Donde le enseñó no solo a sus amigos, a sus compañeros, sino que a los directivos, profesores, que si alguien hace algo desde el corazón, lo puede lograr. ¿Qué podemos aprender de este chico? Este chico nos enseña a que si uno vive haciendo lo que le gusta, siguiendo el corazón, sin importar las opiniones de los demás, y viviendo en autenticidad, lo pueden lograr. Me olvidaba, este chico soy yo. Y les puedo asegurar que si yo pude, vos y vos también lo pueden hacer. Muchas gracias.